32 minutos de la noche y continuamos con mucho más de Noticias Globovisión Espectáculos. Ya está acá en el estudio de Globovisión el presidente de la organización Miss Air Venezuela, el señor Prince Julio César, a quien pues siempre es un placer poder entrevistarlo, acompañado además de la presidenta del Miss Air Polonia, la señora o la señorita Francis Sutnicka. Bienvenidos a ambos a este espacio. En esta oportunidad recibimos la visita de Francis acá a Venezuela y quisiéramos pues, Prince, que seas tú quien le cuente a todo el país qué es lo que está pasando, cuáles son estas alianzas que se están realizando, porque además Francis es la presidenta de esta franquicia en Polonia, pero es venezolana. Y eso también es algo que es importante resaltar. Bueno, Francis, más que venezolana, es venezolana polaca. Francis fue mi primera candidata en el año 2006, cuando participó en Miss Universo y posterior en Miss Tierra. Por ella llegué a Miss Tierra, por ella conozco esa organización hace ya aproximadamente 16 años, ¿no? 12 años. Y desde entonces han cosechado una lista. Es correcto. Vino a Venezuela a hacer unas visitas puntuales y aprovechó la oportunidad para venir acá a nuestra casa, Globovisión, a las oficinas de Miss Earth Venezuela y extender la invitación a nuestra organización y a mi persona para ser jurado calificador en la noche final de Miss Earth Polonia. Y la cual hemos aceptado con muchísimo cariño y muchísimo respeto. La recibimos en nuestro canal para que conociera cuál es la casa de Miss Earth Venezuela acá y pues creo que está muy agradada. Sí, para mí es un gusto estar acá. Bueno, es que... ¿Qué te ha parecido todo lo que conlleva la organización Miss Air Venezuela? En el mundo siempre, pues, la venezolana es referencia de belleza y tú como venezolana y presidenta de un concurso tan importante como este, ¿qué ves? ¿Cómo evalúas todo lo que se está haciendo acá en Venezuela con la franquicia del Miss Air? Yo creo que, bueno, más que todo, del Miss Tierra, yo he seguido muy de cerca la carrera de Prince, de Julio, y yo estoy muy sorprendida con todo lo que ha hecho, o sea, la manera como ha subido y ha crecido el Miss Tierra Venezuela. Así es. Sí, en Polonia el Miss Tierra es muy, un poquito, es menos popular. Ok. Y bueno, yo sé que él lo va a hacer muy bien. Y esta visita quizás también te pueda ayudar para que te lleves algunos secreticos que puedas agarrar de aquí de la organización. Claro, eso no está de más, siempre. Es que el Miss Tierra, bueno, el Miss Tierra en general, todos los países somos una familia. Así es. Prince, y por esta invitación, yo creo que también sería un honor para ti poderla invitar entonces a la señorita Francis, bueno, a que participe dentro del jurado de la noche final. Yo creo porque por cuestiones de agenda yo no podría asistir a la noche de Miss Earth Polonia, pero sí sé que mi socia Alice Henrys va a poder asistir y pues estamos evaluando y seguro que... ¿Cuándo va a ser el Miss Earth Polonia? El 6 de septiembre, la noche final. Ok. Así que yo espero que Prince Julio César asista. Si no puede Julio César, que vaya Liz Hendrich, claro, en representación del Miss Earth Venezuela. Bueno, yo estoy muy de cerca con, no solamente con la organización de Miss Tierra Venezuela, sino también con toda Venezuela, porque soy de acá, soy venezolano-polaca. Bien. Así que... Qué bueno, Prince, allí estamos viendo parte de imágenes de lo que se está viviendo el día a día de las 24 candidatas oficiales a la noche final, rumbo a la corona. Quisiera que aprovechar la oportunidad, porque estamos haciendo el programa, todos los domingos Venezuela tiene la oportunidad de ver ese reality. Tú bien lo decías, cada vez los retos son más difíciles. ¿Quién dijo que ser Miss Tierra sería fácil? Nadie. Y aquí estás tú, quisiera aprovechar esta oportunidad para que nos cuentes cómo están las chicas. Ya hemos visto que varias les han realizado cirugías estéticas. ¿Cómo va todo? Bueno, a partir del lunes, Venezuela entera va a disfrutar unas nuevas candidatas, porque esta semana ha sido bastante compleja. Hemos realizado unos cuantos retoques quirúrgicos, hemos hecho unas cuantas narices, unos cuantos senos, unas cuantas lipos, pero todo en pro del beneficio de ellas, ¿no? Y sobre todo manteniendo su estado de salud, que es muy importante para cada uno, para cada miembro de la organización y para Globovisión. Vamos a ver unos cuantos cambios de corte, de cabellos. De verdad que estamos preparando 24 candidatas
espectaculares, mujeres que en realidad representan la coquetería de esa mujer que está en pantalla, que se llama Venezuela. Así es, Prince. Y yo te quiero preguntar algo acá que tiene que ver precisamente con este tema de la cirugía. Obviamente, cuando uno se somete a un cambio estético, un cambio físico, quizás quedas un poco inflamada, quizás quedas un poco diferente a como las conociste al principio de los castings. ¿Cómo manejan esto en este caso? Es que todo es cuestión de tiempo, ¿sabes? Okay. Todo es cuestión de tiempo. De acá a la noche final ya las chicas están perfectas. Muy bien, por favor, claro que sí. Yo siento que es darle los primeros días de recuperación adecuado, después ellas se integran a sus actividades, tomando las previsiones necesarias. Y todo es cuestión de evolución, respetando sus horarios para descansar, para dormir. Y en realidad ellas van a estar muy bien porque han estado en manos de profesionales maravillosos, excelentes, el grupo de Sharon Cimolino, de Tomás Seif, nuestro odontólogo oficial, nuestro nutricionista. Y cuando están asesoradas, cuando tienen ese material humano encima de ellas, que en realidad son profesionales en la área que cada una desarrolla, los resultados van a ser excelentes. Eso nos da una garantía a la organización y a nuestro canal de que estamos apostando por un buen servicio y sobre todo por un trabajo excelente. Así es. Por ahora, ¿cómo evalúas el grupo, Prince? ¿Cómo están las chicas? ¿Cómo van esas relaciones? Porque acá en Venezuela, Francis, debemos decirte que esto es polémico. Cada vez que es un concurso tan importante como lo es el Miss Earth, por ejemplo, el año pasado siempre había entre las candidatas esos rumores, esas cositas. ¿Cómo está ahorita apenas que está comenzando todo? Mira, nosotros estamos muy felices. Y yo, a partir de hoy, empecé a ver fotos después de operada, ya los cambios de cabello, y lo va a poder ver toda Venezuela. Totalmente a través de las pantallas de Globovisión todos los domingos a las 10 de la noche. Tienen que seguir ese reality maravilloso, Quiero Ser Mis Tierras, porque en Globovisión estamos haciendo belleza y estamos haciendo país. Y además porque estamos haciendo historia con este primer reality de belleza en Globovisión. Aparte que digo cuando estamos haciendo país, porque estamos contribuyendo a realizar el sueño de 24 mujeres venezolanas, de 24 mujeres que representan el verdadero gentilicio de la mujer de este país, que trabaja, que lucha y sueña, y que a través de esta plataforma lo van a poder hacer posible. Francis, quisiéramos que también nos cuentes o le cuentes a toda Venezuela, ya ustedes también están, ya seleccionaron sus candidatas para lo que va a ser el Miss Air Polonia. Sí, ya las seleccionamos, van a ser 16 candidatas. Bueno, en Polonia todo se maneja de una manera diferente. ¿Cómo es la dinámica allá? Allá es un poquito más lento porque es menos popular el concurso de belleza que acá en Venezuela. ¿Todos los concursos de belleza? De belleza, claro. Todos. Okay. Pero bueno, ahora con mi persona yo quiero llevar un poquito de la esencia de acá de Venezuela. De hecho, ellos lo saben allá, están muy emocionados. Todos los seguidores de los concursos Miss en Polonia están muy ansiosos por saber cómo va a ser el Miss Earth Polonia. ¿Hace cuánto tiempo asumiste la responsabilidad del certamen allí en Polonia? Exactamente en febrero me enteré. ¿Es tu primera edición? Sí, es mi primera edición. Y de verdad que le estoy colocando mucho corazón, todo el conocimiento del mundo también. Yo estoy asustado, ¿ok? Porque quiere decir que la candidata que ella va a elegir va a tener herramientas que tienen las venezolanas porque ya ella las tuvo y las demostró en sus concursos internacionales. Son competencias así porque van a ir como de la misma escuela. Totalmente. Ella tiene la escuela, tiene la preparación para eso y sé que lo va a hacer muy bien con sus candidatas, así que eso me llama la atención. Yo creo que lleva los artificios necesarios que tiene que llevar una Miss a un concurso internacional y sé que Francis se los va a suministrar y lo va a hacer muy bien. Entonces, yo creo que la pelea es peleando. Aquí están dos rivales, pero que son amigos. Claro, de eso se trata. Así es, unir fuerzas. Aunque seamos diferentes países y tengamos diferentes objetivos, la amistad, el respeto, el cariño y la pluralidad y la conciliación siempre tiene que estar presente. Y siempre se siente desde el principio, ¿verdad? Siempre nos apoyamos en las redes sociales, en diferentes actividades y eso es muy importante. Así que yo, si gana Venezuela en el Miss Earth, bueno, espero que quede de la mano de la chica de Polonia, voy a estar igual de contenta. Y celebraremos. Juntos, sí, pero voy a hacer todo lo posible porque la de Polonia. No. Yo ahí sí no te puedo apoyar. Bueno, no importa, igual celebraremos. Sí. Tú tu primera finalista y nosotros nuestra Miss Tierra. Decretado. Oye, ¿y las chicas allá en Polonia cómo asumen esta responsabilidad? Porque acá en Venezuela, bueno, yo creo que tú los has visto, tuviste la oportunidad de compartir también junto a las candidatas y son muy disciplinadas, muy enfocadas, es decir, asumen su papel de Miss. ¿Cómo es allá?
ellas hacen el intento. Obvio que allá no, no sienten así como aquí en Venezuela, desde chiquitas quiero ser Miss, quiero ser reina. No es la cultura. No es la cultura, pero ellas una vez que están, bueno, eso es lo que yo siento ahorita en el Miss Earth Polonia, como ven que yo estoy poniendo corazón y la estoy incluyendo a ellas, porque eso es muy importante, de que aparte de que seas una organización, también las tomes en cuenta a ellas. Eso lo he aprendido de ti, Julio. Es que tú las trates bien. Yo he sido Miss, así que yo las entiendo, yo entiendo lo que ellas pueden sentir. Sé cómo es un concurso de belleza detrás de cámaras, entonces ellas lo sienten, y ellas sienten esa confianza, así que se están abriendo hacia, claro, pues, hacia mí, claro, hacia la organización, y eso es muy importante. Así que, bueno, yo espero que este sea el comienzo de una nueva era de los concursos en Polonia. Qué bueno. Y así tiene que ser, porque yo siempre he dicho que las candidatas son la perla de la corona, ¿no? Ellas son la verdadera joya en cualquier lugar del mundo. Yo siento que el respeto, la empatía, el cariño, el afecto, pero más que cualquier otra cosa, respetarlas y sentirlas como parte nuestra es la cualidad que tiene que tener cualquier organización de belleza en el mundo, porque primero son mujeres y los organizadores de esto debemos recordar que nacemos de una mujer. Y segundo, es muy importante el respeto hacia ustedes, porque es que sin ustedes este show no tiene sentido. Así es. Y lo más importante y lo que es interesante en el Miss Earth Venezuela es que da la consolidación de los valores de las mujeres venezolanas y que deja bien en alto el hecho de que llevar una corona de belleza no es simplemente por belleza, sino por inteligencia, y hay muchas otras cualidades. Y va mucho más allá, va mucho más allá de eso. Prince, muchísimas gracias por acompañarnos la noche de hoy. Sabemos que llevan una agenda full, full apretada, pero nos los trajimos de allá de la oficina. Te vienes. Gracias. Recuerden las redes sociales y, por supuesto, la invitación a que este domingo disfruten de Quiero Ser Miss Tierra. Las damas primero, por favor, ¿cuáles son tus redes sociales para que Venezuela entera te siga? @ Francis Zudnica por Instagram y ¿qué más? El Miss Earth Polonia, quizás, para que también vean de cerca cómo va. Official, porque ahí está, hay dos. Así que el official. Ustedes saben cuáles son mis redes. @ Prince Julio César o @ Miss Venezuela. Listo, allí van a encontrar toda esa información maravillosa. Y recuerden, los invito, méteme esa cámara para acá, para que Venezuela me vea todos los domingos a las 10 de la noche por esta maravillosa pantalla por Globovisión, el reality más importante en el mundo de la belleza en Venezuela. Quiero Ser Miss Tierra. No se lo pierdan. Vamos a la pausa y al regreso estaremos conversando con el artista o la mini estrella venezolana Santi Prince, tu tocayo Prince. Es fabuloso, lo acabo de ver. Ya viene. Wow. Este sentimiento con temor a cada día yo me pongo freno, anhelando reciprocidad. Siento como lluvia mojando mi cuerpo y este amor intenso fracturando hasta mis huesos y temblando se me escapa la verdad. Y aunque de mi boca no ha salido lo que tengo que decir, créeme que ha sido por el miedo de pensar que un día vayas a huir. Y aunque ya mi corazón no aguanta las palabras.